about that, Bermuda? Fantastic. Look at the dune clear, 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 clear. Wait, I'm getting a no-go signal. Now I'm losing one of the craft. Craft, craft. Oh, lost contact. A lot of dust blowing up there. Now I lost the second craft. Got problem. What's that flare? See it? Green flare coming from Mars. What's that flare? See it? Green flare coming from Mars. Green flare coming from Mars. Green flare coming from Mars. You see it, Bermuda? Come in, Bermuda. Bueno, semanas tenemos nuestro programa de culto a la música y esta tarde, bueno, esta tarde y esta noche y todos estos días vamos a tener un programita súper cargadito porque hoy tenemos dos entrevistas. Tenemos una entrevista con el gran Morty, el cantante de un montón de bandas súper conocidas. Hoy tengo que hacer una entrevista en espacio de tiempo en el que en realidad serían como cuatro o cinco proyectos diferentes. El fantástico Hombre Bala, Esquizo, Inmune, que es lo que está haciendo actualmente, como Morty, como Butsido, la banda esa que hizo con el cantante de Elefantes y con también con el Bumburi y con Carlos Ann. Bueno, eso será a partir de las 6:30. Haremos una entrevista con nuestro amigo Morty. Y también tenemos una entrevista con al otro lado del charco, con Elsen Torres, que luego nos contará muchas cosas, entre ellas que ha sido nominado para el premio Grammy en alguna ocasión. Bueno, un montón de cosas y conoceremos un poco su trabajo. También vamos a tener una entrevista telefónica cortita, rápida. Llamaremos a nuestro amigo Alfonso Aguado, que anda metido en temas de películas y que nos va a contar, pues eso, va a contarnos un poco cómo va a ser ese final de la película. Y nos va, o sea, nos va a adelantar el final de la película. Alucinar.
Y luego también vamos a tener la entrevista con Susana Díaz, que nada más y nada menos es la que se ha atrevido con toda su fuerza a traer a Valencia una de las bandas que hace mucho tiempo todo el mundo esperaba, nunca nadie se atrevía a traerlos, pero es una banda legendaria que tuvo un buen papel en los años 80, eran los BFG, y que vienen el día 11 de marzo, junto con una banda de por sí, que no es telonero, que serían igualmente también grupo titular, diríamos, porque es nada más y nada menos que nuestro amigo Charlie Cuevas, Charlie User y Los Ejemplares, el grupo, la banda de Rafa Almaceda. Bueno, también tenemos novedades discográficas, tenemos de todo un poquito, y vamos a comenzar ya nuestro maravilloso programa de esta semana con un grupo que se llama, pues mírate, se llama MNNQNS. Que alguien me explique qué quiere decir. Es un debut, un álbum debut, que acaban de sacar y que tiene poca referencia a lo que de estos chavales. Así que vamos a escuchar la canción que se llama Full Secret Bar, que pertenece a un álbum que se llama The Second Printing, que sale el 22 de abril. Empezamos con esta banda con ese nombre, sin letras vocales. Bueno, no tiene vocales, pero tiene un montón de música.
Además, tienen un sonido muy psicodélico. Y bueno, habéis notado que tengo la voz mejor, ¿no? O sea, vamos mejorando. No, Rodri, buenas tardes, Rodri. Hola. Has visto que ya tengo mejor voz, ¿no? Sí, va apareciendo, sí. Va recuperándose ya un poquito. Pues nada, hoy tenemos una tarde maravillosa, ¿no? Full equip. ¿Has hablado con nuestro amigo Vicente Carcaño ya? No, todavía no. No, ya no. Que tenemos un amigo nuestro que está en México, que tiene un apellido muy valenciano, Carcaño, fíjate. Y él es el que nos mueve los grupos ahí en México, con su agencia. Pues bueno, vamos a seguir ahora con la banda, una banda de pop rock estadounidense, formada en el año 2012 en la ciudad de Nashville, Tennessee, y que, bueno, pues acaban de sacar un disco nuevo. Es una banda relativamente joven, puesto que tan solo hace 10 años que se formó, y tiene pues varios discos, creo que tiene exactamente 3 álbumes, y vamos a escuchar de ese último que acaba de sacar una canción que se llama Cutie, y la banda se llama Coin. Sunday, sailing, spinning, like it won't stop. No way around it. Every night with you is the cherry on top. Bueno, pues esto ha sido una cancioncita para que nos pongamos a bailar, porque está muy bien. Como lo voy a poner ahora, que también es para bailar. Es una banda que tampoco tiene mucha historia. Es bastante nueva también. Se llaman The Beautiful Machine, Máquinas Hermosas. Y tienen un tema que se llama Control. Y la banda pues ha hecho un remix, una banda ya conocida que se llama The New Division, que hacen este remix del Control de The Beautiful Martin.
Bueno, bueno, hemos empezado el programa bailando, pero vamos, a tope, además con temas súper actuales y, bueno, ya sabéis, como siempre digo, hay música muy nueva que se puede poner en cualquier discoteca del mundo, menos en Valencia, y bailar. Aquí solamente se baila Simple Minds. Bueno, siguiendo con cosas que se pueden bailar, pero que normalmente nadie las pone, que es lo lógico en una ciudad tan moderna como esta, donde se está rodando ahora mismo en la puerta de la de Acuarela una serie muy bonita, una bonita que cuenta las aventuras de cinco chicos en la ruta y que pronto la veréis en vuestras pantallas de vuestras casas, y donde se contarán cosas que, bueno, dirás, ¿eso para ocurrir? ¿Eso es real? Pero bueno, dejemos el tema de las películas, que luego hablaremos de otra con Alfonso Aguado, que nos va a contar el final de otra película y va a ser maravilloso. Y vamos a escuchar a una banda que, bueno, es un grupo de música británico, hacen Dark Wave, ya sabéis lo que es el Dark Wave, pero esto como lo que llevo la camisa, ¿se ve de ahí? ¿Lo veis bien? ¿Se ve bien, no? Amigo Rodri, ¿se ve bien, no? ¿Se ve la camisa de Dark? ¿Se ve ahí? Yo desde aquí no. Uy, hombre. Yo mismo desde aquí, cristal, no la veo. Ah, bueno, ya, pero en la pantalla. Pero bueno, en la imagen, bueno, si te acercas, supongo que sí, se verá. Ahí ves la imagen, ahí. Supongo que sí. De Dark, fue de la fiesta del otro día, donde pinché, de Dark in the Night. Bueno, pues nada, esta banda, como os he dicho, hace Dark Wave, se formó en el año 1996, y el cantante y es modelo Mac Massive, de Andy G. Tringwell. Vamos a escuchar el último, que se llama Fuck Star, la banda se llama Massive Ego, hacen electropop, y su nuevo EP, que se llama The New Normal, lo más normal, salió el día 11 de febrero, o sea que escuchamos a Massive Ego, Fuck Star. Thank you.
Bueno, pues así ha acabado este maravilloso tema que acabamos de escuchar de ese grupo llamado Massive Ego. Y ahora lo vamos a hacer con una banda que no tengo mucha información porque no la encuentro. Y como no la encuentro, pues no tengo ganas de buscarla. Solo sé que se llama... No sé cómo se llama el grupo, pero bueno, es igual. El álbum se llama... El álbum se llama Wanderlust. Sale el 6 de marzo, es el debut de la banda, fue en el 2020. Hablamos de una banda que se llama The Sugar for the Pill y del tema que se llama Fallen Back to You. Escuchamos. Set free, ride my love.
Bueno, qué tema, qué temazo más bueno, qué música estoy poniendo la tarde. Yo mismo me estoy emocionando, porque son todos los temas, uno de tal de otro, podría ser un número uno. Y ya sabéis que también podéis escuchar este programa maravilloso en otras emisoras de radio, como son, por ejemplo, cuando estás en Argentina, dices, ¿qué mejor música que escuchar Culto a la Música? Pues en VB Radio Argentina, todos los lunes y jueves lo puedes escuchar de 13 a 16 horas. También puedes escucharlo a través de, por supuesto, Radio Buñol, todos los miércoles de 17 a 20 horas, en el 107.9 y, por supuesto, en nuestra página de internet. También puedes escuchar en Sensación de Murcia los jueves a las 3 de la tarde en el 105.6 si estás en Murcia. Habitantes de Rocks, si eres mexicano y estás en México, los jueves de 20 a 23 horas en Radio Espectra, mañana mismo, ahí podrás escucharlo y no puedo saludaros, aunque sé que hay muchísima gente que escucha el programa todos los jueves a las 10 de la noche. Y bueno, ya sabéis que se emite por la 105.3 para Valencia, en la 107.2 para Castellón y en la 93.7 para Las Afor. Todos los jueves a las 10 de la noche comienza Culto a la Música y luego Culto Alterno con mi hijo Aarón. También podéis escucharlo en Radio Ardacho en el 93.8 todos los viernes desde las 7 a las 10 de la noche y también podéislo en frecuencia para Madrid y Valencia a través de radioardacho.es. La Jungla Radio Sor, lo oímos los domingos desde las 4 hasta las 7 en el 96.8 y Radio Tarsus los domingos también a la misma hora de 19 a 22 horas. También podéis escuchar en Radio Zeno Culto a la Música, donde luego lo veréis o ya lo habéis visto. Es impresionante poder decir que esta semana teníamos la audiencia, estaba en 82.000 personas. 82.000. Por si alguien quiere flipar, que me lo explique. Canadá tenía 61.716 oyentes hace un rato, o sea, ayer. Inglaterra había subido a 11.189. Y luego tenemos España, que tiene 2.291. Y mis amigos de Finlandia, que el otro día dije, es que Finlandia es la hostia, uno de mis países favoritos. Me han hecho caso, han dicho, Tony, vamos a hacerte caso y vamos a escuchar de, y nada, 2.217 en Finlandia. Brasil también ha subido. Argentina, los amigos de Argentina, que ya están en 424. Y bueno, así hasta casi 37 países del mundo. Esto es la invasión Culto a la Música en todo el mundo. Y nada, vamos a seguir hablando y vamos a hacerlo ahora de la siguiente grupo que voy a poner. Es una señorita, se llama Mackenzie Ellis y conocida profesionalmente como Motika, músico de pop estadounidense. Aquí ponen como chico, será un chico, será una chica, no lo sé. Yo lo tengo como chica. Es en la ciudad de Oklahoma y comenzó a producir música cuando hasta ahora tenía 18 años. Y en el julio del 2020, que publicó, incluida la canción Vices, se volvió viral, una canción que entró en todas las redes sociales y que tiene un nuevo disco que se llama Casuality, y escuchamos a Motika. I get my fix from feeling nothing. Hospitals at 24 alone and self-destructive. Long nights to quiet my mind with empty conversations. Destroy the life in my eyes, I swear I'm gonna change, yeah. Just
sonado, ¿no? Ha sonado muy bonito. Bueno, Rodri, ¿qué me cuenta? ¿Cómo van las cosas por ahí? ¿Va todo bien ahí en el control? ¿Por qué siempre me hablas cuando estoy merendando? No, te iba a decir eso, que ya estás comiendo. Claro. Joder, es la hora, a partir de las 5:30 yo empiezo ya a mascar. Yo lo malo que no me he traído nada hoy, ¿ves? Si es que... Es que no he tenido tiempo, es que no estoy tan ocupada, ¿no? Que no me da tiempo a nada, macho, esto es demasiado. Pues bueno, pues nada, vamos a seguir el programa, tú sigue merendando. Estamos ahora mismo esperando a gente que va a venir, que no vamos a decir el nombre porque así daremos la sorpresa. Y ya sabéis que tenemos ya hablado con el Centorres, que no sé si está en Cuba o en México. Miami. Está en Miami. Sí. Vale, él es cubano, pero está en Miami. Y nada, también tenemos a nuestro amigo Morty, amigo también de Rodri, que ha tocado en alguna ocasión con él por... En directo. Bueno, amigo, ojalá fuera amigo. No, pero luego ¿sí? le mencionaré. Hombre, claro. A ver si se acuerda, supongo que se acordará. Hombre, claro. Y nada, y vamos a seguir ahora con un artista que se llama Mo, y que no tengo mucha referencia, que estoy buscando unos artistas que, vamos, entre los nombres que se lo traen todos, MNNQNC, guapi, otro que se llamaba Coin, otro que se llama Sugar for the Pill, otro que se llama Mótica, y me faltaba este que se llama Mo. Moco la hago con una raya por el medio para que quede más bonito. Bueno, pues predica el nuevo álbum que se llama Motordrome, y la canción que hemos sacado de ese nuevo álbum de Moon se llama New Moon. Le escuchamos. Quedado ahí, no sé, ¿eh?
que como ponía que faltaban 20 y pico segundos todavía. Sí, pero es que porque luego se quedan en ahí en la recámara, bueno, bueno. en la recámara. Bueno, pues ya sabéis, ahora seguimos, vamos a subir el ritmo, vamos a darle un poquito de ruido al tema y lo vamos a hacer con un músico multiinstrumentista, productor y actor estadounidense, conocido por haber sido el guitarrista y cantante de la banda de rock The White Stripper. Ya sabéis quién es, Jack White, y por su capacidad de improvisación en directo. También es miembro de las bandas Raccoon Tour, The Raccoon Tour y Dead Waters. Dead Waters. Bueno, pues nada, tenéis aquí lo nuevo de él, que se llama The Fear of the Dawn, y es lo nuevo de Jack White, con su nuevo disco que saldrá el día 22 de julio del 2022. Nuevo álbum. Aquí os dejamos con Jack White. Ya he visto que es muy rápida, una cancioncita corta pero intensa, ¿eh? Y no me da tiempo tampoco a prepararme nada. Así que voy a deciros que voy a poner un grupo que se llama Animatrice y la canción se llama The River of the Dancing God. Es un grupo de Atenas, Grecia, formado en el 2014 y que es un bombazo y nos lo mandó nuestro amigo Carlos Ramón. Desde aquí le mando un saludo. Igualmente le mando un saludo a nuestro amigo Luis de Tortosa y por supuesto al que formó el grupo, que todos sepáis que hay un grupo también por ahí que se llama exactamente Amigos de Tony Vidal, pionero de la movida. Más o menos creo que es eso lo que es que fíjate si soy, que es mi grupo y no sé ni cómo. Miguel, no me mates, ¿eh? Miguel Ángel, pero es que soy así de perdido a veces. Así que ya sabéis que podéis estar ahí también y poner vuestra musiquita y darle al texto de amigos. No os preocupéis que yo enseguida o Miguel Ángel o yo os recibiremos con mucha alegría en mi grupo y hagamos que ese grupo sea muy grande y que tenga música muy buena y que no sea de esos grupos sorteras que hay por ahí en Facebook que solamente se oyen las mismas, iba a decir una palabrota, las mismas canciones de siempre, y esperemos que el grupo pues se haga grande, 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 con canciones diferentes. Así, bueno, vamos a seguir ahora con esta banda que llamada Animatrice, así que os dejo con la tristeza en el cuerpo.
Bueno, bueno, qué temazo esta banda de Atenas, Grecia. Qué buenos. Los voy a poner como el tema número uno de la semana, pero como hay otros también, pues bueno, lo dejamos como empatado en el top one, esta banda llamada Anima Triste. Bueno, bueno, Luis, ¿qué pasa? Estás escuchando el programa, ¿no? Creo que espero que te guste y que lo disfrutes desde ahí, desde Tortosa. Y también, pues nada, vamos a seguir ahora con el programa y lo vamos a hacer ahora con una banda de rock inglesa formada en Bristol en el 2009. Su álbum de debut, Brustein, fue lanzado en el año 2017, o sea, hace muy poco, y por lo tanto son, digamos, una banda bastante nueva, que tiene mucho, ahora mismo, pues es una de las bandas que tiene mucho tirón, aparece en muchos festivales. Se llaman Idlets, y eso que le gusta mucho a mi amigo Ian Andarán, pues le dedicamos esta canción de Idlets que se llama Crowd, que es de su nuevo álbum, que se llama Crawler, que escuchamos Idlets. So alive, so alive.
Bueno, 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 qué descarga sonora, tú. Qué barbaridad. ¿Te ha gustado, amigo? Pues es que no le he estado prestando mucha atención. Ya te he visto que estabas ahí con el cigarret. Correcto. Ahí, ¿no? Y esto es que yo no he salido a verte, ¿eh? Pero me lo imagino. No, pero... Era lógico. Está controlado ya. Hombre, venga a comer, coño. Al final, pues uno fuma. Bueno, pues nada, yo aquí con caramelitos, porque claro, estoy muy gordito y no sé qué hacer para perder kilitos. O sea que tengo que estar aquí a ver con un caramelito y aguantar toda la tarde. Bueno, pues seguimos con el programa. Intentamos conectar ya con alguien, pero este alguien de momento no da señales de vida. Los otros están viniendo por el camino que lleva a la ermita, por el camino grande que lleva... Era una canción, ¿no? Ya la cantaban, ¿no? Camino grande. Me quiere sonar así. Era algo así, ¿no? El camino que lleva, sí, a la ermita. Sí, qué bonitas canciones se hacían antes, ¿eh? Con qué sentido y, bueno, todo el mundo a la ermita, a la iglesia, a las 12. ¡Ah! Qué momentos de la vida. Pues bueno, ahora el momento de la vida es escuchar a Tomás Batiste. Fíjate tú, este tío tiene el apellido mío. Es Antonio Vidal Batiste. Pues este se llama Tomás Batiste Morelo. Coño, dices, joder, este tío debe ser grande con ese nombre. Es un músico y politólogo estadounidense. Y yo te pregunto, ¿tú sabes de dónde, en qué grupo tocaba este politólogo? Le digo a ti, Rodríguez. ¿Cómo? Te está diciendo que si este hombre es tan grande, que tiene un apellido como el mío, ¿sabes en qué grupo tocaba? Es músico y politólogo. Y se llama Tomás Batiste Morelo. ¿Te suena algo? Hombre, obviamente. ¿A quién? A Rage Against the Machine. Qué grande, ¿ves? Estos son la gente que a mí me gusta tener alrededor de... Y, ojo, porque también participa en el tema principal de la película Pacific Rim, que es un temón. Y también toca en el grupo, el guitarrista del grupo Audioslave. Correcto. Que también era otra gran banda. Pues bueno, todo esto unido es que ahora hace discos en solitario y acaba de sacar, junto con la Manchester Orquesta, una cosa maravillosa que se llama The Lobs Cauce.
Bueno, 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 qué bonito tema hemos escuchado. Y empiezo con mis canciones, con mis sintonías y mis cosas. Bueno, pues he intentado cantar un poquito porque no me entraba, porque como es normal, me se raya el ordenador. O sea, es una cosa que ya lo tengo asumido todas las semanas y siempre pues me ocurre en un momento del tiempo. Y ahora pues me está precisamente rayado cuando iba a poner el tema Top One de la semana, que como ya sabéis es el tema que más me gusta de todo lo nuevo que ha salido durante esta semana. Entonces, el tema que he elegido para eso es otra vez mi banda, que creo que es de mis bandas favoritas actualmente. Bueno, saludos primero, mientras me se va cargando otra vez el aparato este, para Elena Serrano, nuestra querida Elena, que está en Albacete. Desde aquí le mandamos un enorme beso con todo nuestro cariño. Y también por ahí también está el Grillo. Esperemos que todo esté muy bien con tu mamá. Y bueno, con José Jimeno Puerto y mucha gente que está enchufada. Otros muchos que no dicen nada porque hay gente que te contesta por aquí, por el Facebook mío. Y claro, pues no les digo nada porque como hoy no me dicen nada, pues yo no les digo nada. Así que seguimos con los... Bueno, sí, con Robert Fernández, de Cataluña, de Barcelona, que también está por ahí. Pues nada, seguimos con nuestro número uno, que de nuevo pues es mi banda favorita, Top One, White Light, que tiene su nueva canción que se llama Is My Love and Now. ¿Qué quiere decir? ¿Es mi amor? ¿Puede ser mi nuevo amor o algo así? Viene a ser... ¿Es mi amor suficiente? ¿Es mi amor suficiente? Pues bueno, pues si eso vamos suficiente o no, pronto lo sabremos porque vamos a escucharlo. Y el que tenga pues ganas de ver el vídeo, sabéis que todas las canciones las pongo a través de mi página del Facebook para que podáis ver el programa y también podéis verlo a través de la página de Radio Buñol, que estamos también metidos, y ahí me podéis ver a mí haciendo el guangua y aburriéndome aquí solo, esperando que venga gente y me se llene de tertulianos y podamos hablar de algo. Pues mientras llega ese momento, pues escuchamos el Top One de esta semana de Culto a la Música. My love for you.
I stay awake and I wonder how I could tear away your blues. Oh, I know that I'm under and I'll never get over you. Every word is like thunder, every silence. Nadie me negará que son maravillosos, que son increíbles y que son la banda con más futuro que hay ahora mismo en el mundo. Los White Light, las líneas blancas, esas blanca línea. Siempre estamos con lo mismo, The White Line. No, lights son mentiras blancas. Mentiras blancas. Y yo siempre digo líneas. Eso sería lines, líneas. Lines, líneas blancas. Bueno, no son líneas, son mentiras blancas, que al fin y al cabo es lo mismo, mentiras blancas. Bueno, pues siguiendo con el programa, ya después de ese temita que vamos a poner ahora, ya casi será la hora de conectar casi con nuestro amigo Morty, que está ahí esperando esa llamada y que hablemos con él de tantas y tantas cosas. Vamos a escuchar a una banda que en sus principios fue, bueno, es una banda de rock alternativo, de neerlandesa, que en sus inicios fue pionera en el metal gótico, trascendiendo tal etiqueta para experimentar en otro género hasta llegar a su actual denominación de trip rock. Y yo lo llamaría también un poco dar o algo oscuro, muy oscuro. Así que vamos a escuchar Gathering, que además me lo recomendó nuestro amigo Carlos Ramón, que ya sabéis que colabora conmigo en esos temitas, que al principio pues no la quería ni poner porque me parecía un poquito, no sé, pero bueno, si la voy escuchando muchas veces, al final llegas a entrarte por el oído, llega a gustarte. O sea, que a ver si os gusta a vosotros. The Gathering with Race.
Bueno, bueno, ¿qué te ha parecido? Temita muy, muy bonito. Y bueno, que hay que oírlo un par de veces para que te entre un poquito más. Bueno, pues ya nada, en unos minutos tenemos a nuestro amigo Morty. Mientras, pues vamos a hacer lo que siempre hacemos, es dar inicio a nuestra sección de los covers de tu vida. Que en esta ocasión pues vamos a empezar con una banda que hace un cover de un grupo de sobra conocidos por todos, que es los Good Father. Entonces, vamos a escuchar este temita que lo hace una banda que se llama Speed Idols, y escuchamos este tema de los Good Father, versión de los Good Father, de esta banda californiana de 1978 que hacían Pum.
Bueno, pues esta ha sido esta versión que hacían los Cows de Saitsu, que son los que hacían el tema este de nuestros amigos Good Fathers. Bueno, vamos a escuchar ahora también otro tema de una banda que son de Canadá y que hacen un cover impresionante de un señor que murió muy joven, víctima del SIDA en los años 80, apenas con 37 años, y que se llamaba Klaus Nomi. ¿Quién no conoce la voz aquella, que era la voz como si estuvieras oyendo pues una ópera, convertida en música, digamos, rock? Hizo un tema famosísimo que se llamó Total Eclipse, y es el que vamos a escuchar de esta banda que se llama Robo Telles, que está en el número 4. Making plans so hot.
¡Ey! Se acerca San Valentín. ¿Qué tenéis pensado hacer? Ir a donar sangre. ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver eso con el amor? ¿No te has enterado? En el Colegio Atalaya celebramos San Valentín. ¿San Valentín? A ver, Cupido de mis amores, ¿dar tu sangre para ayudar a los demás es amor o no? Sí, claro que es amor. Entonces, no se hable más. El viernes 18 de febrero, de 4:30 a 8:30 de la tarde, todos a donar sangre. Es un gesto solidario. Allí estaremos. San Valentín. ¿Cómo mola? Es un juego de palabras, Sag de la sangre y Valentín por el santo de los enamorados. ¿Lo pillas? Que sí, no te enrolles más. Te esperamos en San Valentín. Bueno, pues nada, llegó el momento, como os hemos estado anunciando toda la semana, de la entrevista que tenemos, que es un auténtico placer poder hablar con don Alejandro Martínez, que todos lo conoceréis por su nombre artístico, que es Morty, un personaje que ha estado en cantidad de bandas, todas ellas con un cierto nombre, y que vamos a hablar con él largo y tendido. Necesitaría hacer 4 programas porque tiene tantos proyectos, que vamos a estar hablando con él y nos va a contar un poquito de cada uno de ellos. Estoy con vosotros, amigo Morty. Buena tarde. Hola, buenas tardes, Tony. ¿Cómo estás? Pues mira, aquí estamos viendo tu cantidad de proyectos y trabajos y dices, bueno, no sé por dónde empezar. Y podemos empezar, por ejemplo, pues cómo llegaste al mundo de la música, cómo te llegó esa luz de decir voy a hacer, componer y todas estas cosas que haces. Bueno, básicamente, pues como yo supongo que es algo que se despierta en todo aquel, pues, aquella persona que en un momento pues necesita decirse cosas a sí mismo y descubre que a través del medio de la música pues es una plataforma adecuada para ello. ¿Cómo empieza la cosa? Pues bueno, pues desde bastante temprana edad, ¿no? Porque sin quererlo de forma indirecta, pues mi hermano mayor, con quien compartía habitación, pues me iba influenciando subliminalmente pues con la música que escuchaba, que afortunadamente pues tenía muy buen gusto, ¿no? Me refiero a que lo que escuchaba pues era lo que silenciosamente pues me fue despertando esta necesidad de un día pues comprarme una guitarra, ¿no? E intentar demostrarme a mí mismo de si era capaz de decir algo a través de esa posibilidad. Y así es como empieza todo, ¿no? Sí. Lo que pasa que bueno, que es lo que dices tú, ¿no? Tendríamos que empezar pues a hablar un poco pues con los proyectos iniciales. Sí, claro, de los proyectos un poco con cara y ojos, ¿no? Pues como te decía, pues ese es un poco el embrión que despierta la chispa y a partir de ahí pues se enciende la hoguera, ¿no? Y la hoguera, pues el primer paso que doy más, digamos, de cara al mundo, ¿no? Un poco más ya pues con publicaciones de trabajos, difusión, conciertos y pues pongo un poco un pie en este ámbito de la música más a nivel profesional sería pues con el proyecto El Fantástico Hombre Bala, ¿no? Uh-huh. Que nace en el 93-94, allí iniciamos nuestra andadura, hasta el, si no me equivoco, hasta el 98 creo que es cuando decidimos hacer un parón. Entre este preámbulo de tiempo pues sacamos un primer disco que es Tierra de Cerdos, un EP que es En Carne Viva, que es un directo. Uh-huh. Y luego ya sacamos pues Estigmas, que es el disco con el que luego posteriormente hacemos un parón. Hasta que recientemente, hace unos años, volvimos a reunirnos. Y... Sí, es una gira, creo, de la banda renovada en el 2000 y pico, ¿no? 2017, puede ser. Sí, bueno, más o menos, sí. Pues yo creo que ha llegado el momento de que escuchemos algo para que la gente se vaya situando en todos los proyectos que has hecho. Escuchamos un tema del Fantástico Hombre Bala. De acuerdo. Que, por cierto, me lo enviaste tú ayer. Y dime tú de los dos cuál quieres que te ponga. Pues yo creo que el más representativo para aquellas personas que... al oyente que no tenga conocimiento
de mi existencia en el mundo de la música, yo creo que el tema más representativo. Es difícil que no tenga conocimiento con todos los la gente con la que has colaborado, trabajado, que vamos a ir hablando y van a flipar un poco. Bueno, pero yo siempre me he considerado como un artista un poco underground, ¿no? Quiero decir, nunca he estado en el mainstream tal y como lo conocemos, aunque haya estado jugueteando un poco en esas aguas, ¿no? O bañándome en las mismas, pero ya te digo que me considero más un artista, pues, más, como te decía, más underground, ¿no? Pues bueno, pues yo creo que la canción, si me das a escoger, claro, hay una que es de la primera etapa, digamos, pero es una relectura del 2014 que hicimos, cuando ya nos volvimos a reunir, y posteriormente pues lanzamos el disco Al Despertar. Yo creo que el tema más representativo es la relectura de Sin Filosofía. Pues lo vamos a escuchar y luego seguimos hablando contigo. Perfecto. Gracias. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta, ya hemos conocido uno de tus proyectos, el primero creo que era, ¿no? ¿Eso fue el primero que hiciste? Sí, exactamente, es como te comentaba antes, es el, digamos, es la primera puerta que se me abre, digamos, para entrar, digamos, en el rango del ámbito más profesional de la música, ¿no? Con el Fantástico Hombre Bala, una banda que, como te decía, pues nació en el 94... Y bueno, fuimos una serie de amigos, entre ellos pues Xavi Sardá, Dani Baraldés, Sebas. Sí, bueno, para toda la gente que está hablando, Dani Baraldés, pues era el guitarrista de Macaco, Jaloba de Palo, mucha gente, ¿no? Dani Exactamente, Baraldés. O sea, músicos que, bueno, hemos ido creciendo juntos desde la ilusión, desde ese impulso
que representó el fantástico medieval, y a partir de ahí pues cada uno ha ido definiendo su camino profesional. Salí Sardá también era el batería Manolo García. Bueno, sí, lo sigue siendo, ¿no? Lo sigue siendo, por cierto, llevamos. Son músicos que, bueno, grandísimos, grandísimos seres humanos ante todo, y luego, por supuesto, unos músicos, yo creo que son los mejores músicos de este país, y parte del extranjero, o sea, uh-huh. Sin, lo digo, pero absolutamente con conocimiento de causa. La trayectoria y bueno, que tiene lo demuestra. Sí, no, y luego que curiosamente, pues eso, que coincidimos en un momento iniciático, o sea, cada uno de nosotros no sabía lo que nos depararía el destino, ¿no? Y como te decía antes, pues cada uno ha definido su camino. Bueno, y volviendo a lo del fantástico Hombre Bala, pues esto, ¿no? O sea, nace en el 94, como te decía antes, pues sacamos 3 discos, hicimos un parón y luego, recientemente, hace unos años, volvimos a reunirnos con todo el bagaje de lo que cada uno ha ido acumulando en este silencio hasta que lo plasmamos en un disco que se llama El Despertar, que yo considero que es el disco más maduro, ¿no?, de la banda. Uh-huh. Y bueno, y siempre defiendo un poco pues la idea de que el Fantástico Medieval, aunque no es un proyecto vivo, uh-huh, aún vivo, pero que no está activo, pues porque cada uno pues tiene que atender también pues a otras prioridades momentáneas, pero bueno, siempre sabemos inconscientemente que el Fantástico Medieval que llevamos dentro está ahí y que al que podemos recurrir en cualquier momento. Continuando con tu trayectoria, luego creo que es El Mundus. Sí, luego posteriormente, claro, a raíz del parón del Fantástico Medieval, pues yo me animo, llevado por una necesidad interior, pues a demostrarme a mí mismo si era capaz de aquello de elaborar un discurso propio. Y entonces es cuando ya me sumerjo en la posibilidad pues de hacer un disco en solitario, que es efectivamente pues ese disco, ¿no?, que es Morti Ex Mundus. Uh-huh. Previamente hay unas maquetas que también ven la luz, pero el disco oficial es ese disco, que es un disco que dio la luz tarde, ¿no?, porque en medio del proceso en el que estaba preparándose ese trabajo se me llevó el vendaval de Esquizo, ¿no?, que es un proyecto que compartí pues con Jorge Escobedo y Antonio Bernardini. Uh-huh. Y otros compañeros, y Dani Pérez, Luis Fernández, gente que llamas, y bueno, un el hermano de Escobedo de la banda Los Sober. Efectivamente. La que tuve la suerte de verlos en casi su primer concierto aquí en Valencia. Les hice una entrevista y les dije, vais a ser muy grandes, y mira por dónde. Poco tiempo después se convirtieron en una banda muy grande. Pues sí, ha sido visionario total, porque efectivamente son posiblemente pues la banda más representativa del metal, uh-huh, sin duda, nacional más contemporáneo, más moderno, ¿no?, digamos. Uh-huh. Yo creo que, bueno, pues como te decía, es eso, ¿no?, que se me interfiere el vendaval de Esquizo, se me lleva por delante, dejo en stand-by ese disco, que vio la luz justamente pues cuando decidimos pues hacer una pausa también con Esquizo, ¿no? Y ellos volvieron, pues tanto Antonio como Jorge volvieron a incorporarse a las filas de Sober. Y bueno, ahora mismo lo que quiero es escuchar, ¿qué quieres que oigamos? ¿Esquizo o El Mundus? Hombre, por orden cronológico de aparición, yo creo que sería lo más adecuado pues escuchar Bushido, ¿no? Porque yeah, es que es verdad, porque Bushido es que haces proyectos paralelos, es que haces proyectos paralelos, no te da tiempo a saber con cuál de los dos estás en ese momento. Sí, no, realmente tampoco es que lo busques, que son opciones que llegan a mí, yo no. Otra aventura discográfica. Esté provocando nada o esté lanzando flechas hacia un lugar, sino que son proyectos que por las cuestiones del destino, por el devenir, pues trenes, uh-huh, que pasan por delante, y yo decido subirme, ¿no?, a ellos. Bushido, que nada más y nada menos, fue un proyecto con Carlos Sanz, su arma de los Elefantes, Enrique Bombri, de Héroes del Silencio, con el que también tengo otra aventura, porque yo fui primer manager de ellos, aunque mucha gente lo desconozca. En el año 86 todavía no habían sacado Héroes de Leyenda, y yo hacía ya con ellos conciertos por aquí, por España, y hicimos alguno que además lo llevaba de telonero de
peor imposible. O sea, imagínate el tema. Y luego ya, pegado en el subidón, al sacar el héroe de leyenda, y, y me dejaron tirado ellos, bueno, con otro, claro, estaba lógico, era normal, se fueron a Madrid. Pero bueno, es otra de las coincidencias que he visto dentro de, del tema tuyo con las bandas. Sí, qué curioso, ¿no? El, como hay puntos de conexión directos e indirectos, ¿no? ¿Quién lo iba a decir? Y mira la conexión que tienes aquí a uno que toca contigo en otro concierto, que es mi técnico de sonido. Te va a saludar. Sí, no sé si recuerdas que hace unos años estuviste aquí en Valencia con Inmune en el Paverse, en la sala Paverse. Sí. Y tú vas con una banda que se llama Caelus. Sí, claro, por supuesto. Pues yo soy el batería de ese grupo. Ostras, oye, pues felicidades, oye, gran banda, que por cierto, que cómo habéis atravesado el tema de la pandemia, cómo lo estáis atravesando, todas estas intermitencias que no permiten que la música de alguna manera pues pueda seguir su curso ya natural. Pues estamos sin actividad en vivo, tanto ensayando como en concierto, desde hace muchísimos meses ya, pero hemos estado trabajando en un EP en forma digital y demás, y grabando algunas cosillas y eso, y estamos ya, hemos lanzado videoclip, vamos a ir lanzando algún video lyric y tal, y a ver cómo vamos encauzando el tema. Ah, fantástico. Oye, pues os voy a buscar y os agregaré para seguiros, claro. Perfecto, muy bien. Bueno, pues mientras vais así tuteando un poquito más y vais quedando, escuchamos, por ejemplo, de Bushido, un tema. Sí, lo que te comentaba, lo de Bushido también fue también un experimento entre cuatro amigos que se juntaron en un momento dado, que encontraron un hueco en sus carreras y hicimos un disco sin pretensiones, pero luego este trabajo, pues, ha trascendido más de lo que imaginábamos, ¿no? Recientemente, hace menos de un año, se ha reeditado Bushido, pero en formato de vinilo, cosa que la verdad es que es un detalle muy bonito por parte de la compañía discográfica, en este caso Parlophone y Warner. Y o sea, está funcionando muy bien, la verdad, como objeto, ¿no? Porque así se ha convertido en un proyecto casi de culto, diría yo, eso de Bushido. Por eso. Además, casi, si hicieras una gira ahora, seguramente sería un bombazo total, o sea, pero de los grandes. Sí, bueno, como tantas cosas, ¿no?, que se podrían hacer, pero bueno. Sí, pero que en principio no llegan a tener ese impacto inicial y luego con los años se convierten en algo impresionante. Sí, porque curiosamente es un disco que suena muy fresco, que lo sigues escuchando a día de hoy las canciones y podría ser un disco muy vigente, ¿no? Tiene un carácter algo intemporal, ¿no? De ahí que yo creo que se aguante muy bien y que se haya convertido en lo que es, ¿no? Es una pieza, como te decía antes, casi rozando el culto, ¿no? Por lo experimentar, por lo vivo, por lo libre que fue. Pues escucha, dime el tema que quieres que escuchemos. Pues yo creo que te hice llegar la de Pulso Firme, ¿no? ¿Sí, no? Yo creo que es una canción que salimos cantando por lo menos tres de los miembros del proyecto, que es Enrique, Suarma y yo. Exactamente, Y bueno, creo que podría ser una buena muestra, ¿no? Pues nada, entramos con ella ya. Quiero decir que en el miedo siempre hay algo nuevo, que los cobardes son tantos como tú y yo. Por eso al mirarte a los ojos me enredo y esquivo, como un animal atrapado que te vas a decirte que hoy he cambiado de firme y ahora mi pulso es mucho más firme que ayer. Vendría a ofrecerte atención si tú me la pides. Te escuchan mis ojos, mis manos, tu boca es mi voz. Quería decirte que hoy he cambiado de firme.
pulso es mucho más firme que ayer. Bueno, pues seguimos aquí tertuleando con las canciones y con la visita que tengo. Don Carlos Simón, propietario y dueño de la discoteca Barraca y DJ, y Susana Díaz, promotora de conciertos. Y nada, ya estamos aquí un poquito hablando de lo frescos que suena Bucido. Seguimos con tus grupos. De todos estos temas que hemos pasado, Bucido y tal... luego, la época de Esquizo, yo creo que es la época más metalera que tienes, ¿no? O sea, una época que es la más cañera, digamos, ¿no? Sí, la verdad es que la verdad es que totalmente. O sea, es un género del que yo no estaba familiarizado, pero bueno, me hicieron la proposición Jorge y Antonio. Uh-huh. Y lo probamos también un poco, con un carácter un poco experimental, porque yo... sinceramente pues vengo más del rock alternativo. Y otras sonoridades pues afines, ¿no? Y el metal era como una asignatura pendiente, digamos, ¿no? Entonces, en el momento que surgió la oportunidad, pues me intenté también demostrar a mí mismo a ver qué era capaz de hacer sobre esas bases, ¿no? Esas sonoridades, y bueno, el resultado fue pues una... El resultado fueron cuatro. Sí, cuatro discos que se caracterizaban sobre todo pues por una química muy especial, ¿no? Por una fórmula que también, dentro de lo que ha sido y lo que es el metal nacional, pues tenía una personalidad propia. Yo creo que por eso pues despuntamos de manera especial. Uh-huh. También, ¿no? O por lo menos destacamos, a diferencia pues de un poco del gran magma de grupos dentro de esta liga, que más o menos pues reverberar un poco sonoridades muy muy similares. Yo creo que con Esquizo pues pusimos nuestro granito de arena pues para llevar el metal a un lugar pues como tal vez con una personalidad propia que nos diferenciaba un poco de lo que ya había, ¿no? Supongo que por mi el hecho de que yo no viniese de ese ámbito, ¿sabes? Bueno, sí, pues adelantando, porque nos queda poco tiempo, y quiero también hablar de tu última banda, que se llama Inmune. Sí. Y que es una mezcla entre el metal y algo, bueno, no sé, los vídeos son impresionantes, la música también, pero cuando veo los vídeos flipo, sobre todo con el terror, con el circo del terror. Sí, sí. Cuéntame un poco ese proyecto Inmune. Bueno, Inmune es, pues, como a colación de Esquizo, pues viene un poco por mi experiencia también un poco y demostrarme a mí mismo que sí, que también incluso en un ámbito tan cañero, digamos, que yo con el que yo no estaba familiarizado, pues también me he sabido desenvolver dignamente, creo, ¿eh? Lo digo con humildad, ¿eh? Siempre la humildad por delante. Y bueno, a raíz de esa experiencia, pues
decido también pues proponer el proyecto pues a una serie de personas con las que decidimos pues seguir esa dirección, ¿no? Esa combinación entre lo que son sonidos más densos con otro tipo de elementos como pues secuencias electrónicas, etcétera, pues para también en tener un discurso pues más también como más personal, ¿no? Dentro de lo que es las sonoridades dentro, más cercanas también al metal o al new metal o como quieras llamarlo, ¿no? Y bueno, pues el proyecto empezó hace 9 años. Nos embarcamos, pues, como te decía antes, una serie de personas en las que dirigimos el timón en una dirección muy concreta y, bueno, desde entonces, pues, sacamos nuestro primer trabajo, que es Ilumíname. Uh-huh. Luego hay un EP que se llama Incertidumbre. Y posteriormente ya sacamos nuestro segundo disco de estudio, porque el disco de Incertidumbre es un acústico con alguna rareza, etcétera. Uh-huh. Y posteriormente pues sacamos, como te decía, Universal, que supongo que es el disco más que más define más la personalidad y la esencia de Inmune. El último, el que lleva el del circo, Sirena. Sí, exactamente. Uh-huh. Y luego pues a raíz de este disco pues decidimos sacar un DVD en directo de la presentación justamente de este disco Universal que hicimos aquí en una sala de Barcelona que se llama Bikini. Uh-huh. Y un DVD en directo y luego pues se nos cruzó la pandemia por medio y pues lógicamente como a todos los proyectos musicales, etcétera, pues se paraliza, se produce una interferencia que hace que hayan muchos cambios, ¿no? Pues ahora Inmune pues lógicamente ha sufrido una transformación, por lo menos en lo que a formación se refiere. Y bueno, ahora estamos preparando pues todo lo que van a ser pues también otra vez volver a salir. Eso te voy a decir, los directos y tal, ¿tenéis ya previsto empezar a actuar en directo? Sí, de hecho, como te comentaba, pues eso, hemos sufrido algunas bajas en la formación, hemos reestructurado también el proyecto y ahora pues estamos preparando lo que van a ser pues una serie de conciertos que vamos a hacer, si la situación lo permite, si no es que vuelva a surgir una nueva maldición de virus esta. Ya, no creo, pero bueno. Que se paralice todo de nuevo, que etcétera. No se paralice, que no. Y ya está bien. Esperemos que no, sí, toquemos madera y lo que haga falta. Uh-huh. Y sí, estamos preparando pues una serie de conciertos pues con la nueva formación y con este nuevo rostro, digamos, de esta cara lavada, digamos, de Inmune, en la que también pues estamos también grabando material nuevo, etcétera, que verá la luz en breve. Que esperemos bueno, vengáis por Valencia también, ¿no? Sí, nos encantaría. Sí, es una de las, lógicamente, es una de las estaciones obligadas, ¿no? Valencia, por supuesto. Y nada, pues tenemos ahora en abril, pues vamos a hacer un concierto con Hamlet aquí en Razmataz 2, en Barcelona, que va a ser un poco pues nuestro salir de este letargo obligado que nos ha impuesto esta situación surrealista, ¿no? Bueno, pues bueno, Monty, el tiempo me se acaba. Vamos a poner una canción de Inmune. Tenía 12 cogidas para poner y te dejo a ti que elijas el cuál de las dos. O Sirenas o el Circo del Terror. Hombre, yo creo que para tus oyentes yo creo que será más agradable que les pongas Sirenas, ¿no? Porque el Circo del Terror, ya tenemos demasiado Circo del Terror a nuestro alrededor como Sirena, para que... Sirenas es un tema precioso, ¿eh? Te lo digo en serio. Vamos a dejarnos llevar un poco por los cantos de las sirenas a ver si nos llevan a buen puerto, ¿no? Así nos llevan a un buen lugar. Pues, oye, Morty, ha sido un auténtico placer haber podido conversar contigo un rato. Muchísimas gracias. Y ya sabes que tienes la radio para ti cuando quieras. Cualquier que quieras comunicarnos. Fantástico. Nos hemos olvidado de poner el tema de Esquizo, que también... Sí, por eso te he dicho que iba a editar dos programas en vez de uno. Porque digo, con 30 minutos no nos llegamos. Bueno, no pasa nada. Lo vamos a tener en cuenta porque nos queda mucho que hablar y claro, lo vamos a tener en cuenta más. Había un montón de temas que quería poner, sobre todo este que hiciste en violonchelo con el... Sí. Ese me encanta también. ¿Eso fue en directo, no? ¿Un concierto que hiciste? Bueno, no lo llegamos a hacer nunca. Lo que es la relectura en clave mínima de mi disco en solitario con un pianista que se llama Jus. Uh-huh.
No lo íbamos a defender en directo, pues por una serie de circunstancias y compromisos que lo impedían, ¿no? Pero bueno, es una cosa que también algún día, pues de repente lo hablamos y lo hacemos una gira en teatros, por ejemplo, que podría ser muy bonito. Estaría muy bonito y muy bien, ¿eh? Bueno, Morty, lo que te digo, un placer, nos vemos otra vez, nos escuchamos y oímos para los oyentes Sirena. Y ya sabes, a ver si nos vemos pronto por aquí, por Valencia. De acuerdo, muchísimas gracias por esta entrevista y por vuestro interés y vuestro apoyo. Y espero que nos veamos muy pronto por esas latitudes. Donde, ¿no?, tenemos que vernos, en los escenarios y en los bares. Efectivamente. Para brindar por la vida, ¿no? Por volver a la vida. Además, de verdad. Bueno, saludos. Venga, saludos. Bueno, pues esto ha sido... Solo con 3 horas no tengo bastante. Dodi, necesito alargar esto a 4 horas o 5, ¿no? Es que si no, esto ya no... El magazine este me se queda corto. Bueno, pues tenemos una sorpresa, porque tenemos aquí hoy a más gente invitada, aquí, en el estudio. Precisamente tenemos a don Carlos Simó. Buenas tardes, don Carlos. Por Buñol. Sí, verdaderamente. Es algo sorprendente. Sorprendente. Sí. Y también tenemos a Susana Díaz, que también es sorprendente. Sorprendente porque es una nueva promotora. Sí, sí, eso ya lo sabemos también. A ver si conseguimos que haya una promotora que dure. Antes eran promotores. Sí. Antes eran promotores, todo, ¿no? Sí.
Bueno, antes bueno, sí. Sí, yo no conozco bueno. ninguna promotora, hasta ahora ninguna. Ah, chica, bueno. Eso es lo de menos. El futuro. Bueno, me se ha quedado cascado otra vez del ordenador. Pero es igual, no importa. Pues nada, tenemos a Carlos, que como todo el mundo conoce, ya sabe quién es, y no viene precisamente a hablar de todos sus trabajos y de todas sus cosas, sino viene acompañando a Susana, porque está colaborando con un festival que se va a hacer en Valencia el próximo 11 de marzo. Cuéntanos un poco el proyecto y cómo ha surgido, contárnoslo. Bueno, al principio yo creo que es una cuestión más de ella que hable de su proyecto, puesto que ella es la que lo ha parido y la que está trabajando en él. Yo estoy aquí simplemente para ayudarla en lo que necesite. Y yo he abierto los micros para... O sea, el que tenga que hablar, que hable. Susana o tú, bueno, ya podéis contar. La introducción de Carlos pues, es siempre muy buena. Y yo os agradezco pues, que me hayáis llamado para tener esta entrevista. Uh-huh. La primera vez sí es mi primer concierto, que primer concierto que promuevo. Uh-huh. Y bueno, ya llevamos varios meses con el proyecto. Sí, pues más que unos, un festivalillo. Sí, sí, correcto. Son dos conciertos, no hay teloneros como tal. Son dos conciertos, hay que hacer el mismo día, por eso se llama festival. Y bueno, es una... Desde realmente el fin de semana de Halloween, que estuve en Bélgica. Sí, sí, ya sabemos que estuviste en Bélgica. Pues tú y tu amiga Lina, estos artistas allí medio sí, Bélgica. Albacete, bueno, pues, Albacete. Sí, sí. Sí, y bueno, Albacete pero... al poder. Siempre, todos al poder. Y bueno, empezamos a... Me dio la idea y bueno, pues de ahí las desarrollamos con varios colaboradores, entre ellos Carlosimo. Gente, pues, como Guitar Club en Albacete, aquí en Valencia, bueno, pues tenemos a Lucas Records, hemos la Sala Los Molinos, Julio Andújar. Sí. Y bueno, pues entre todos hemos hecho ahí, hemos colaborado en el sentido de, bueno, pues ideas y aportaciones y de ahí ya estamos aquí. Ha dicho, tenemos la Sala Los Molinos, ¿es donde se va a hacer el concierto? Bueno, por motivos de aforo y demás, vamos a cambiar la sala y se anunciará en los próximos días. Todavía no lo puedes decir. Correcto. Bueno, el día sí que se puede decir, es el 11. Sí, el día 11 de marzo, sí o sí. Que es un viernes. Sí, es un viernes. Como son dos conciertos y necesitamos, pues bueno, es un poquito de tiempo entre las dos bandas. Pues empezará a lo mejor para gente un poco temprano, pero es que no había manera de hacerlo de otra manera. Y creo que, bueno, también puede ser interesante ese horario, para mucha gente. El empezar, pues empezamos con Charlie Usher y los ejemplares a las 7:30. Y luego habrá un intermedio de una hora donde estarán José Conca y Emilio Herrera amenizando, nos guste, ¿no? La palabra es amenizando. Sí, amenizando, sintonizando. Pero, sí, bueno. Pero bueno, también hay una cosa que al cambiar de sala, a lo mejor podéis empezar a una hora más tarde, ¿no? O algo. Bueno, lo del horario, pues lo teníamos que mirar. Tampoco creo que el horario que tal y como está para mí personalmente creo que es bueno. Siempre se puede retrasar un poco. Sabemos que aquí bueno, no vamos con el Big Bang ni nada de eso, ¿no? Sí, no, adelantar no, pues si no empezaremos con la hora del té y ya sabes. Sí. Hombre, claro, es que si no ya nos estaremos aquí en Inglaterra puro a las 5 de la tarde tomando ahí el té. No, pero bueno, a lo mejor pues se retrasaría, a lo mejor puede ser a las 8, dependiendo un poco de todo lo que conlleva, porque son dos conciertos, dos equipos, bueno. Sí, bueno, el trabajo que implica un cambio de un backline de a escenario. Otro, en fin. Sí. Lo que hay para que las bandas suenen con sus equipos. Sí. Me imagino que por eso que son unos 45 minutos entre banda y banda, pero tenéis ahí la amenización de José Conca. Pero, o sea que entonces no creo que pase nada porque la gente va a estar igual de a gusto. Sí, sí, por supuesto. Y no va a pasar nada porque estéis más... Y bueno, muy a la española, pues también el hecho de que quien quiera tomarse un café o a cenar algo, pues... Bienvenidos también. Bueno, un poco pronto para cenar, pero... Hombre, tú te ves pronto, tú. Ten en cuenta que si te esperas a cenar después... Cerrarán con... O te vas en el intermedio del de Charlie
al siguiente grupo, que no hemos dicho el nombre. O te llevas el bocata. El grupo, el otro, ¿cuál grupo? ¿Qué grupo? Yo creo el otro? Que la idea es traer, llevarse el bocata, como hacemos. El no hemos dicho el grupo, el segundo. Ah, perdón, BFG, por supuesto, sí. BFG, que es una banda inglesa. Claro. De Manchester, lleva, sí, señores. De Manchester, que lleva ya unos cuantos años tocando. Sí, sí, bueno, ellos empezaron realmente, bueno, se formaron en el 1986, uh-huh. aunque llevaban ya varios años tocando. En el 84 tocando. Creo que llevaban haciendo. Sí, lo que pasa es que dieron varios tours con New Order y otros grupos sí, bastante importantes. Nos invitaron. Y bueno, empezaron pues, a grabar música, discos y hicieron tres LPs. Luego, pues, por ciertas razones que muchos músicos entenderán, el hecho de que, bueno, pues, a veces, pues, tu carrera musical no lleva a ciertas, bueno... Se quedan paralizadas, sí, digamos. Un poquito, se ¿no? quedan y paralizadas. Más, y más en los 90, ¿no? Que fue un poco un cambio, ¿no? Tu amigo Peter, que estuvo también en el crucero Sentero, los invitó a acompañar a los New Order, y a raíz de ahí pegaron el subidón. Aunque para mí se me hace una banda que bueno que las he comparado siempre dentro de los Sisters of Mercy, de Mission, o sea, esta banda que están ahí entre ese estilo. La prensa habla de Joy Division. Sí. Como Joy Division yo los veo. En Bélgica la prensa es muy burra. Y más si hablan conmigo, pues ya los paro rápido. Porque cuando tú sabes que hablas de Joy Division conmigo, es pararlo todo rápido. La prensa belga, de hecho, después del concierto del fin de semana de Halloween en Bélgica, la prensa belga los comparó con la legendaria banda de Joy Division. Ya te digo, la prensa de Bélgica es muy, muy mala. Muy mala. A mí me dices, yo lo compararía con, realmente para mí son los Sisters of Mercy, más refinados, con otro estilo más no tan oscuro. Pero basándose en esas guitarras de siempre. Son músicos. A mí me ha gustado siempre. Muchísimos años. A mí me ha gustado siempre. Siempre he tenido ganas de verlos y nunca los he podido ver. Sí. O sea, que va a ser la oportunidad. O sea, nunca es tarde si la dicha buena, ¿no? Sí. O sea, que al final. Por supuesto. Al final podemos verlos y ellos aquí en Valencia. Muy contentos de venir también. Por cierto, un solo concierto en España. Sí, bueno, este festival se planteó en plena sexta ola, sí, o séptima o octava, no me acuerdo. O decimotercera. Se planteó antes de Navidades y demás, y bueno, pues no... ni lo miré y bueno, pues de momento es este y el futuro pues ya se verá. Prefiero, pero que ellos vienen a actuar solamente aquí... Sí, sí. Lo cual es un concierto que sí, que puede atraer gente, no solo de la Valencia, sí. Y puede venir gente de fuera. De hecho, se está haciendo, promocionando pues el concierto fuera de Valencia también, para poder, para la gente que esté interesada que pueda venir. Y gente también que viene de fuera, de otras ciudades, que los conocen hace mucho tiempo y los siguen. Y luego hay que darse el fin de semana de fallas. Pre-fallas. Luego seguimos la fiesta, claro. Luego vamos y le pegamos fuego allá a la falla directamente. No esperamos ni el día 19. O sea, por esto lo habéis hecho pronto, ¿no? Porque tenemos tiempo para pegarle fuego a la falla. Bueno. Si me hubieran pillado a mi época buena, para que ahora ya estoy malito ya. Y ya me lo tengo que tomar más en serio. Cada época es buena en su formato. Bueno, y de Charlie ni hablemos, porque bueno, Charlie... Olé. Es un conciertazo. Hace poco le hice una entrevista, les entrevistaste creo que hace 4 meses así. Y nada, y por supuesto lo volveré a entrevistar una semana antes del concierto. Sí. Y tengo muchas ganas de ver a Rafa sí. Y a Charlie, a los dos. Sí, verdad es que bueno, a mí me ha gustado siempre su música mucho y a través de Elena pues los conocí más aún y se me ocurrió bueno pues que quería también algo, si no era de la tierra, que no pudo ser por motivos de fechas, pero bueno, pues quería una banda española también. Ya más, ¿no? Si van a Barcelona, pues de puta madre. Sí, sí, así, además, de hecho se cambió al viernes porque queríamos que vinieran y se cambió al viernes, una de las razones. Pues antes de seguir con otra entrevista que tengo ya casi ya, me están ya, mira, ya lo tengo por ahí, vamos a conectar ahora con Miami. Vamos a... Luego seguimos hablando con otro y escucharemos a Charlie, a BFG y a todo. O sea, ahora simplemente vamos a hablar con nuestro amigo Esten Torres. Que, amigo... ¿Cómo está el tema?
¿Ya está puesto? Pues me uno ya y... No te unas todavía. Ponme una canción de Esther Torres para que por lo menos sepan de quién va. Ponme una cualquiera, tienes 5 temas. Ponme la que está en inglés, la primera que hay arriba. No me acuerdo el nombre. Let it all out. Esa mismo. Venga. Pues bueno, pues siguiendo este programa de hoy, veloz, rápidamente, con miles de entrevistas, con música, con todo lo que origina un programa de 3 horitas, cortito. Necesariamente estoy reclamando mis 4 horas, pero no me hacen caso. Vamos a hacer ahora una conexión por vía Skype, nada más y nada menos. Nos vamos a ir a Miami, donde Esther Torres nos está esperando para que conversemos un ratito con él y nos cuente cosas de su nuevo disco. Si está por ahí nuestro amigo Esten. Aquí estoy, saludos, ¿cómo están? Saludos, ¿cómo estáis? Un momentito, es que no se te ve la imagen, Esten. Ah, no sé por qué. Sale ahí como un iconito de bloqueado. Igual has desactivado la imagen o algo. No, aquí está puesto la imagen. No te vemos. Hemos perdido la conexión, estamos tan lejos. Yo me veo mi perfil, no sé por qué. No sé. Bueno, ir hablando mientras. Seguimos hablando y si no nos vemos, pues mira, hacemos la entrevista como si estuviéramos hablando por teléfono. Esten, tú llevas ya unos años en el mundo de la música, puesto que he leído que casi eres de mi edad, lo cual quiere decir que tienes muchos años de la música. Eres nacido en Cuba, ¿es así? Exacto. Y cuéntanos un poco los inicios tuyos, porque creo que empezaste con bandas hasta llegar a tocar en solitario, como estás haciendo ahora, de hace ya algún tiempo. Cuéntanos un poco esos inicios, cuando empezaste. Sí, exactamente. Bueno, yo nací en Cuba y a los 18 meses de edad nos mudamos para la ciudad de Nueva York, mi mamá y mi hermano mayor, que tenía 5 años cuando eso. Y yo en Nueva York estuve rodeado de música porque tenía un tío que también salió de Cuba y era cantautor. Entonces, siempre cuando habían reuniones de familia, él llevaba su guitarra, cantaba sus canciones de Cuba. Yo fui escuchando y, bueno, la verdad que no vi otra opción que la música, porque me encantaba el hecho de escribir canciones. Y cuando eso no ni entendía qué lo que era escribir una canción, ¿no? Era muy pequeño. Yo pensaba que las canciones se creaban en una factoría. No sabía, ¿entiendes? Entonces, ya cuando tenía como 14 años, 13, 14 años, ya ahí me puse en serio a estudiar guitarra. Y tuve mi primera banda más o menos en la edad de 15, 16 años. Y de ahí
tocando en bandas, aprendiendo cómo escribir canciones. Siempre fui fan de los Beatles, de U2, de bandas que tenían buenas canciones. Uh-huh. Y cuando me mudé a Miami en el 94 fue cuando más o menos me empezó mi carrera profesional. Siempre metido dentro del mundo alternativo rock latino, pero alternativo, con el rock alternativo. Sí, sí. La primera banda que tuve, así que tuvo mucho éxito, fue una banda que se llamaba Fulano de Tal. Uh-huh. Y con esa banda firmamos con una disquera internacional, BMG, y con uh-huh. esa banda grabamos dos discos que bueno, tuvieron muchos éxitos y fuimos de giras, tocábamos con bandas muy conocidas como Pablo Cadillacs y otras bandas muy conocidas en el momento. Y ahí más o menos desarrolló mi carrera también como compositor, porque después que se desolvió la banda, yo me dediqué un tiempo para escribir canciones para otros artistas también, que me fue muy bien. Uh-huh. Y al poco tiempo regresé a mi onda de ser artista y empecé a otra banda, ¿no? Uh-huh. Además, una banda que se llamaba Fulano. O sea, exacto. Pasó de ser Fulano de Tal a ser Fulano. Exacto. yo le bajé el de Tal y me quedé como Fulano. y firmaste con además una gran compañía como la BMG Sony. Exactamente. Warner Music. Y también, bueno, también estoy firmado y estuve firmado por mucho tiempo. Estoy firmado actualmente con Warner Music. Uh-huh. como compositor. Y la verdad que tiene una carrera muy, muy bonita y muy variada. ¿Tu música es, haces temas en castellano y en inglés? Exactamente, sí. Yo he hecho discos en español y en inglés. Obviamente me crié en Nueva York hablando inglés, pero siempre mantuve el español por mi familia, por mi mamá más que nada, porque viviendo en la casa, mi mamá nunca en sí aprendió a hablar inglés muy bien. Uh-huh. Entonces teníamos que hablar español con ella, no teníamos otra opción. Uh-huh. Y bueno, el último disco creo que tienes varios temas en inglés, ¿no? Sí, el último que hice, que salió en el 2020. Sí, antes de la pandemia creo que fue cuando... Salió justo cuando estaba empezando la pandemia. Uh-huh. Era todo en inglés. Uh-huh. Y ahorita, este año vamos a sacar un disco todo en español. Uh-huh. Que lo grabé el año pasado. Y hoy me han enviado música en combinación. Me han mandado en inglés y en castellano. ¿Qué quieres que escuchemos? Dime tú el tema que quieras que escuchemos ahora para ir conociendo un poco tu música. Bueno, si quieres pongo una de las latinas. Para... Se me olvida cuál fue la que te mandé. A ver, díselo tú, Rodi. Mira, tenemos Si eres tú, soy yo, La noche entera y Hope you're alright. Si eres tú, si soy yo. Perfecto. Bueno, pues lo escuchamos y luego seguimos hablando contigo. Gracias. Hay maneras de llegar allá donde no existe un final. Damos vueltas sin parar por miedo a encontrar nuestro lugar. Si eres tú, si soy yo, somos pasajeros en el mismo avión. Si eres tú, si soy yo, el destino de tu próxima estación. El camino lo sabrá si somos o no somos de verdad. Gira el mundo y girará, quizás el tiempo nos dirá. Si eres tú y si soy yo, somos pasajeros en el mismo avión. Si eres tú, si soy yo, el destino de tu próxima estación.
dejarte ver. Podemos ser lo que queramos. Si eres tú. Bueno, Esther, estamos aquí escuchando este tema. Maravilloso, precioso. Además, todas las canciones las compones tú, ¿no? Sí, sí. Usualmente las escribo yo y a veces las escribo con otro compositor, dependiendo de la sesión, ¿no? Uh-huh. Pero usualmente sí escribo solo. Uh-huh. Bueno, tú tienes aquí en tu pequeño dossier que me han enviado algunos premios y nominaciones. Tuviste nominaciones al Grammy y me hace premios de compositor. Eso, sí. ¿Eso fue hace mucho tiempo? ¿Cómo está el tema? Sí, estuve nominado en el 2004 y en el 2006. En el 2004 fui nominado Canción del Año con una canción que escribí para un artista que era conocido cuando eso, Ovi Bermúdez. Y en el 2006 fui nominado para mi disco que grabé yo, el disco se llamaba Individual. Bueno, hay que decir que ahora sí que te veo, ¿eh? Saludos. Ah, qué bueno. Vamos de aquí. Ahora te vemos. Bueno, y luego tienes otro montón de premios también, porque veo que tienes también 6 Billboard Top 10. Sí. ¿Qué quieren decir que has estado dentro del Top 10 del Billboard? Sí, eso más que nada fueron canciones que yo escribí para otros artistas que bueno, llegaron a los momentos altos de Billboard, ¿no? Uh-huh. Como el ejemplo, la canción esa que estuvo nominada todo el año, la de Ovi Bermúdez, llegó al número uno. Llegó al número uno. Uh-huh. Y la letra era tuya, la cantaba otra gente, pero era tuya. Sí, la escribí con él, con el mismo artista. La escribimos juntos. Uh-huh. Bueno, cuéntame un poco cómo está el panorama actual ahí, o sea, de cara a actuaciones, porque después de esta pandemia que hemos vivido, pues habrá que ver. ¿Cómo está la cosa por allí ahora mismo? Bueno, afortunadamente aquí en Miami las cosas se están abriendo mucho. Bueno, la verdad es que en la Florida se avanzó muy rápido y las cosas empezaron a estar más normal para el año pasado, para noviembre, octubre-noviembre. Así que ya están pensando los shows. Es más, estoy aquí hoy en un ensayo porque voy a tocar este fin de semana. Entonces, tenemos ganas de regresar a tocar en vivo, ¿no? Porque ya hace casi 2 años que no hemos tocado en vivo. Uh-huh. Que 2 años para un artista pues es como media vida. Es mucho tiempo, claro, es mucho tiempo. Y tenéis lo bueno es que pude dedicarme a grabar un disco nuevo el año pasado, bueno. Entonces uh-huh. Eso sí que usé ese tiempo para hacer eso, ¿no? Y para componer, me imagino que también habrás compuesto temas. Y para componer, claro. Bueno, cuéntame un poco la forma de que la gente pueda contactar con tu música, que pueda escuchar tu música o incluso poder comprarla, porque supongo que aquí sí. En España no tendréis distribuidora. Sí, gracias. Mira, en este momento me pueden encontrar en todas las redes sociales. Yo estoy en Instagram, estoy en Facebook, estoy en Spotify. También tengo mi página web oficial, que es mi nombre, elsten.info. Ahí tienen todos los videos, toda la música. Pueden comprar la música, la pueden bajar. Y pueden ser miembro de la página, como quieran. Vamos a escuchar un tema de ese último disco, el que creo que está en inglés. Rodri, ¿cómo se llamaba el último? Tenemos por ahí Hope You're Alright. Vamos a escuchar ese. Sí, ese tema lo escribí durante la pandemia. Cuéntanos un poco de qué va el tema, ya que vas en inglés. Esa canción la escribí cuando empezó la pandemia, que todos estábamos inciertos lo que iba a pasar con el mundo. Y viendo un noticiero, él dijo una frase que se me quedó muy pegada, Hope you're all right, que dice, ojalá que estés bien a pesar de lo que está pasando en el mundo. Uh-huh. Y es lo que, así se llama la canción. Pues vamos a escucharla. Gracias, perfecto. Seguimos. Darling, I'm stuck here. No one's allowed to open up the door.
something is happening. I can't remember who I was before. I know what I'm feeling, but they tell me that I got it all wrong. I'm socially distant, but I think it's safe to give you a call, yeah. I hope you're alright, despite the world. I hope you don't mind if I don't even say a word. I hope you're alright, despite the world. I hope you don't mind if I don't even say a word. We're looking for answers, but the questions seem a little bit strange. Well, what are we doing? Are we gonna have each other to blame? I wanna just hold you, go back when things were the same. But you're in your shelter, and I'm a sufferer without a name, yeah. I hope you're alright, in spite of the world. Bueno, pues aquí estamos siguiendo con esta tarde con la entrevista con nuestro amigo Edson Torres y queremos que nos cuentes un poco, pues bueno, nos queda poco tiempo, hoy ha sido un día que he tenido un montón de entrevistas, pues todo, que como tú has visto, has dicho antes, lo de la epidemia y el COVID tal, que todavía sigue dando por saco, pues hemos tenido la radio 2 semanas que no hemos podido hacer el programa y se acumulan los programas, o sea, las entrevistas, o sea, normalmente hago una y ahora estoy haciendo una media de 3-4 por cada programa que hacemos. Voy un poco apretado. Bueno, gracias. Te agradezco mucho por darme este tiempo, la verdad. Nada, quería comentarte un poco de cosas más. Hemos dicho eso, bueno, que nos cuentes si quieres un poquito, pues no sé, lo que estás haciendo en el proyecto, si vas a sacar nuevo disco. Me han dicho que vas a sacar uno en castellano. Sí, exactamente. Este año pasado me dediqué a grabar un nuevo disco, que tengo 10 canciones nuevas en español. Ya el disco está mezclado, masterizado y todo. Y ya el primer sencillo sale para marzo, finales de marzo. Pues acuérdate de pasármelo y por supuesto que lo pondremos aquí para que lo escuchen. Con mucho gusto. Gracias. Por supuesto. Gracias. ¿Cómo no? Y cuando tengas el disco, pues nada, lo presentamos entero y ya está. Gracias por estar con nosotros este ratito. Vamos a poner la canción que nos queda por escuchar, tuya, que creo que se llama... La noche entera. La noche, eso es. Cuéntanos un poco de qué va La noche entera. La noche entera la escribí hace unos años. Es una canción que salió en mi disco individual, el disco que tuvo nominado al Grammy. Y es una canción que escribí sobre una pareja que yo conocía. Uh-huh. Que estaban al punto de ese punto que estaban inciertos si iban a seguir con la relación o no. Uh-huh. Y bueno, la canción habla de eso, de una pareja que está en incertidumbre si van a seguir o no. ¿Y esta fue la que se nominó para Grammy? Esa canción estuvo en el disco que tuvo nominado, sí. Bueno, Edson, muchas gracias y nada, seguimos en contacto. Gracias a ti y un abrazo a todos allá en España. Vale, chao amigo. Chao, chao. Hasta luego. Bye bye. Porque tenemos una vida que se ahoga en la rutina y no cambiamos las sonrisas que obviamente son mentiras.
porque te quiero, si jamás te muestro que te quiero, porque me duele el silencio que hay entre tus besos. Se nos va la noche entera tomando café, buscando de qué conversar. Con nada que hablar. Porque lucimos cada día como actores de novela, que delante de la gente ocultamos los problemas, porque tus ojos ya no brillan con el brillo de una niña, porque tu cuerpo a mi lado se congela por este engaño. Se nos va la noche entera tomando café, buscando de qué conversar. Vamos ahora, ¿cómo se llama esto? Con ¿qué pasa aquí, coño? Vamos ahora con Charlie User y la que te he dicho antes. Lágrimas de alcohol, llantos de alcohol. Tú ya que has abierto, déjalo abierto. Sí, sí, no, ha sido un lapsus. Qué buena, nada, nada como el director. Claro, es que si lo dejamos para... ¿Qué estás diciendo? Nada, nada. Pero lo otro no se habrá oído, ¿no? Lo que estaba diciendo. No, lo, solo lo de los zumbaos. Charlie User, tal. Vale, los zumbaos y tal, no... Lo otro de las maldiciones y lo de todo los porno y todo eso, nada, ¿no? Vale, pues entonces seguimos ahora. Y como estamos con Carlos y con Susana, pues vamos a escuchar a Charlie, claro, que será uno de los dos que van a actuar en ese festival que van a hacer. Escuchamos a Sally User y los ejemplares en Llantos de Alcohol.
por volar, brindando con la intensidad de la fatalidad. Por el espíritu de este territorio, el alma del bebedor, que broten desde este rincón los llantos del alcohol. Necesito sentir que estoy lejos de ti, que transito en espacios inertes. Ya no sé si beber hace mal o hace bien, solo sé que olvidar me proyecta a otro lugar. Bueno, pues aquí estamos, como os he dicho antes, como os he estado con Carlos Simón, el gran Carlos, y Susana, que queremos que, bueno, que nos vais contando más cosas de del proyecto. ¿Cómo van las entradas? ¿Cómo va el tema? ¿Cuánto valen las entradas? ¿Dónde se pueden comprar? Todas estas cosas. Uh-huh. Cuéntanos. Bueno, pues es la promotora la que tiene que contarlos. Yo puedo contar que vale la pena ir a verlos. Pues eso está claro, eso está claro. Vale la pena ir a verlos. No lo pierdan, eso han actuado hasta delante de 15.000 personas en Berlín. Uh-huh, o sea, no son una bandita de jijiji, son una banda muy importante, ¿no? Muy profesionales en todos los sentidos, y, igual que Charlie Boucher y los ejemplares, por supuesto. Bueno, las bueno, entradas estos son van... más pop rock aquí, más sí, pero, bueno, pero Rafa, si suma los conciertos que ha hecho en su vida, seguro que actúa más de 20.000 encima, por lo menos más de medio millón. Son todos unos cracks, ¿no? Unos cracks totales, además... Sí, sí. Y además, bueno, el cantante de BPG es manager y promotor. Correcto. O sea, que no solamente sí, es el Mike, es además... No, Mike. No, el cantante, el guitar. Uh-huh, bueno, cuéntanos tú los precios de entrada, cómo se pueden comprar. Bueno, las entradas se pueden comprar a través del QR del póster, que de momento lo tenemos en online, ¿vale? Online, las redes sociales. Y también estamos estamos viendo la posibilidad de sacar unas entradas en físicas a finales de semana, porque sí que me han comentado mucha gente pues yo fui uno de los primeros. Sí, correcto. Y bueno, estoy mirando en cuestión de imprenta y demás, y para tenerlas en los próximos días. Es que parece ser que volvemos otra vez a ese bonito recuerdo de tener una entrada que se había casi perdido. Y en los últimos conciertos que se están haciendo, aunque solamente sea que lo sacas por internet, pero luego cuando llegas a la puerta te la cambian por la entrada, digamos, física, que te sirve pues, bueno, para tener ese álbum de recuerdo de entradas. Bueno, la entrada en sí por internet es como es la entrada y lleva el póster y demás. Pero bueno, era más que nada porque mucha gente me ha comentado que prefiere la entrada física antes que meter un QR. Yo creo que el QR nos hemos acostumbrado durante la pandemia, pero le hemos tomado una manía. Alguna gente ha tomado manía. Yo no sé cómo funciona el QR. ¿Eh? O sea, yo te voy a un bar y me dice, me voy a muérdeme la pata, donde estoy el domingo comiendo, y me dicen, y me sacan ahí una cajetilla ahí con un cuadradito. Digo, ¿esto qué coño es? Dice, no, ahí no fue porque ahí era de... De esto de coge lo que tú quieras. No sé dónde, pues estaba comiendo y me sacan la cajita cuadradita y digo, ¿esto qué cojones? Y dice, mira de aquí del menú. Digo, pues a mí como no me tengas un papel bien claro, no como nada. Y cojo la puerta y me voy. Y vino la tía y me trajo, perdona, disculpa. Y me trajo la hojita y digo, y no me voy a poner los guantes para tocar la carta, ¿eh? No te preocupes, ¿eh? A mí me da lo mismo, además ya ha pasado el COVID. Esto ha sido un poco, bueno, está es muy bien, fuerte. ¿No? Luego tocamos todos el pomo de la puerta. No lo entiendo, ¿no? Y el ascensor de casa, y el ascensor donde sube. En fin. Pero es igual, si lo van a coger como yo. Lo va a coger todo el mundo. El que crea que no lo va a coger, se engaña a sí mismo. Porque todo el mundo lo va a coger, porque ya lo tiene. Bueno, es probable. Lo importante es que estemos todos bien. Precio. Bueno, el precio son 15 euros cada concierto, que son 30 euros. Ha sido imposible el abaratarlo entradas. Porque son dos bandas y... Exacto. Bueno, hoy en día cualquier persona sabe que con por poco que te muevas... Y aparte si la traes desde fuera. Porque hay una serie de gastos que la gente tendría que saberlo antes de hablar.
porque uh-huh. están los billetes de avión, las estancias, los hoteles, los cachés, uh-huh. y como uh-huh. yo he hecho cerca de 300, pues ya no tengo claro lo que sube. No es barato, pero al mismo tiempo, bueno, es música en directo y creo que merece la pena. Creo que es un precio es barato, alguien se lo gasta. Es muy razonable. Alguien se lo gasta en otra cosa y les dura 10 minutos. Sí, pasajes. Un apoyo a todos los músicos que han estado pues llevan dos años, como comentaba. Y bueno, y como promotora, ¿qué proyecto tiene? ¿Vas a tener más cosas? ¿Estás ahí? Bueno, yo siempre he dicho que después del 1, el 2. Y si tiene que haber el 3, pues habrá el 3. Pero primero es el 1. Tenemos uno por ahí pendiente. Hicimos la entrevista aquí en directo. Sí, yo la veo con mucha ilusión, ¿eh? ¿Sabes? Yo la veo con mucha ilusión. Te lo digo como me lo pasaron ellas me pasaron, hazle la entrevista a estos, unos que viven en California. Fue muy espectacular. Y son muy, muy buenos, y yo pensaba que no los conocían casi nadie, ¿eh? Pero el otro día estuve pinchando la fiesta DAR, esta camisa, uh-huh. y resulta que me ocurrió comentarle a uno, che, en abril igual viene esta banda y tal. Me dijo, no puede ser, tal. Me quedé flipa porque todos los que estaban allí lo conocían. Era una banda que está dentro de la línea de los Covenant, VV Nation, bandas de ese estilo, y es una banda reconocida. Uh-huh. Y yo me quedé flipado de la cantidad de gente que lo conocía. Puse la canción en Radio Man, hablo de State of the Union, uh-huh. la banda de Sebastián. State of the Union. Estaba hablando de eso. Los vimos en Bélgica, fue uh-huh. en Sinner's Day, que fue el fin de semana de Halloween, fue un festival espectacular en todos los sentidos, uh-huh. Tanto de organización como, de hecho, hay contactos con ellos, aquí los saludo también. Mm. Y bueno, la idea es que, bueno, vamos a ver un poco cómo van esto. Yo espero que a la gente le guste mucho. Son dos bandas increíbles, son gente que toca muy bien en directo y creo que merece mucho la pena. No ha habido, un concierto son 30 euros, pero bueno, cualquier persona que le diga fuera de Valencia, me dicen que 30 euros es barato, pero bueno, cada uno sabe cómo lleva su economía. Yo sí que sé cómo llevo las finanzas. Yo digo lo mismo. Tú que compras caro. Yo digo lo mismo, es barato porque hay quien se lo gasta en 10 minutos. Ya, y bueno, y si piensas que bueno, realmente es como si pagaras, a lo mejor, pues no sé, 12, 13, 14 euros por ver a, que son nacionales y no cuestan tanto, pero también, bueno, pues unos 18, 20 euros por ver una banda que viene de fuera, que con mucho renombre, y os digo que tanto uno como los otros son espectaculares en directo. Pues ahora ya lo que voy a hacer es poner un temita de BFG, uh-huh. para que la gente que todavía alguien crea que alguien no lo conozca, pues vamos a escuchar una de las canciones que se ponía mucho, que era el Western Sky. Tú decías hablas inglés. Yo necesito a alguien que me haga. Va bien, te entendemos. En la entrevista de Carlos Perón me la tuvieron que hacer, porque no había forma. No pasa nada, cada uno lo lee como puede. Pues vale, ahí estamos. Venga, BFG. This town, you can hear when judgments come
Bueno, pues esto es la música que ya sabéis, podréis ver en directo. Y quiero que nuestra amiga Susana, pues que nos queda muy poquito tiempo. Hay alguna canción más, ¿eh? Más cañerita, ¿eh? Sí, ¿cómo? Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si hay 200, tengo... Los tres en el pelo tengo. O sea, yo que... prefiero... los directos para mí son... Bueno. Los tres están geniales, los recomiendo, pero los directos están espectaculares. Y yo prefiero el directo al CD. A ver, el directo lo veremos el día 11. Sí, pero las canciones... El directo, por supuesto, pero los las canciones grabadas en directo para mí son mucho más... Las que más emocionantes, más... No sé. El productor de antes era un poco gay. Bueno, pues nada. Como yo me he hecho muy gay también, me mola mucho poner esta canción para mis amigos los gays. Así que podéis despediros porque quedan 4 minutos. Aquí el sistema está preparando con su papel higiénico preparado con todas sus notas. Hoy tiene bueno, notas. Pues... Sí, yo, pero digo que lo digan ellos. Estamos hablando tres guitarras y un bajo. Sí, señor. Tres guitarras, cuatro. Teclista y batería. Pues nada. ¿Queréis decir algo más a la audiencia? Pues nada, que os esperamos. No se lo pueden perder. Nos esperamos y que compartáis con nosotros pues un festival que va a estar genial. Claro, se toman primero el té y luego... Brindar antes, ¿eh? Bueno, pues yo voy a despedirme pues con una entrevista que tendré el día 2 de marzo, que va a ser también... A ver si os parece esto lentito también. Pues igual os parece lento. Es una banda de Chile. Ella se llama... Carol Aguilar, la cantante de la banda, y vamos a escuchar su grupo, que se llama DGA95, y escuchamos un tema que se llama Psicótico, y con este psicotismo nos vamos hasta la semana que viene, que volveremos a estar, y os digo, la semana que viene tendré a Ana Curra, ¿cómo no va a ser así? ¡Hombre! Mi amiga Ana Curra la tendremos con nosotros la semana que viene, y hablaremos de ese maravilloso concierto que va a hacer en Valencia el próximo viernes, en el que estaré yo también. Pinchando, muy bien. 16 toneladas, y que la acompañará también Ambrose Chappell, una banda valenciana que hace música oscura, sí, y que no te la puedes perder. Así que nos vemos. Estuvieron con los Pink and Rose, sí. Saludos Pink and Rose, a todos. Vale, muy Buenas bien. Tardes. Adiós. Vale, gracias. Adiós. Sí, yo espero veros.